Bien amigos, saca el comisario de la carrera, ganador, soy tu nena y se paga nomás. Y ahí estamos con el principal responsable, aparentemente ventaja mínima. Antes que nada, muy buenos días y felicitaciones. Contame, ¿cómo estuvo la yegua en la gatera? ¿Cómo se portó los primeros metros? Largamos bien acertadito, después me hizo un poquito, pero después ya alcancé bien. Y arriba ganás chiquitito y ganás, pero ganás bien. Sí, poquito, pero. ¿Dónde te diste cuenta que la yegua te respondía? ¿Y a qué altura más o menos? ¿Y que podías llegar? No, 150, pero ahí ya me di cuenta porque ya se acollaró con ella y ahí ya le llegó bien. Ah, mira, que ¿para quién va dedicado? Sí, para los dueños, por la confianza. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial? Para ella, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Acá estamos con el propietario de la yegua, soy tu nena. Ganador de una de las carreras de instalaciones de Pico el Abuelo, antes que nada, muy buenos días. Buenos días. Y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contame, que el hocico necesario para ganar una carrera, ¿no? Escúchame, ¿dónde estuviste en el momento de la carrera? Yo estaba en la gatera y la arriba con ella le sacó un poquito el alazán. Sí. Pero se acomodó los 20 metros, por ahí ya se acomodó ella y ya se chicotearon. Ah, mira. Según el choque, me dijo, hay 150 metros. Le tocó y respondió la yegua, sí. Y arriba gana chiquitito, sí, pero gana. Gana. Lo importante es ganar, importante, ¿no? Ganar. Sea como sea, pero sí, importante es ganar. ¿Para quién me ha dedicado? Un saludo para mi familia, para mi señora Ailén, mi hija Aitana, Rosalía, sí, y Emeralda, sí, y Roxana. Y para el cuidador que siempre está todos los días con la yegua, Damián. Sí. Y para todos los muchachos que están siempre en el estudio, para el taller de Dani Lago. Sí. Que siempre se arma la comilona ahí. Sí, ah, mira, qué bien. Así que ahora va a haber un motivo, ¿no? Sí, pues. Ahora va a haber un motivo, sí. Ahí está. ¿Algún agradecimiento en especial? Y para mi familia, que siempre me acompaña. Ahí está. Sin el apoyo de la familia, esto sería casi imposible, ¿no? Sí, imposible. Ahí está. Muchísimas gracias, amigo. Felicitaciones y a disfrutar el triunfo. Gracias. Gracias.